Hola, soy Juan, bienvenidos a mi canal. En este vídeo os vamos a explicar la suma y la resta de números complejos. Vamos a poner algún ejemplo y primero de todo vamos a ver cómo se escriben normalmente. Los números complejos en principio los ponemos siempre con una Z, podemos poner Z1, Z2, Z3 y vamos poniendo diferentes números complejos y tenemos lo que sería la parte real del número, que es lo que ponemos con la letra A, y la parte imaginaria, que es el número que acompaña a la I, que es el número que no existe, es el número que viene de la raíz de menos 1, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo de sumar y restar. Aquí, por ejemplo, imaginamos que tenemos el número complejo Z1 es igual a 2 más 4i y el número Z2 es igual a 4 menos 7i. Si nos dicen que los sumemos, Z1 más Z2, lo que vamos a hacer es poner directamente un número, 2 más 4i, y si tenemos que sumar el segundo, lo ponemos tal cual, sin paréntesis, con los signos que tiene. En este caso, más 4 menos 7i. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es juntar los números con los números y las is con las is. En este caso tenemos más 2 más 4, que nos daría más 6, y 4i menos 7i. Si juntamos 4 menos 7, nos quedaría menos 3i. Si tenemos una resta, lo que pondremos es el primer número Z1 igual como está, 2 más 4i, y si tenemos el segundo número restando, lo que podemos hacer para no liarnos es escribirlo directamente cambiado todo de signo. Es decir, si tenemos menos 4 menos 7i, lo que pondremos es menos 4, le cambiamos el signo, y más 7i, le cambiamos también el signo a la i. Y a partir de aquí, juntamos los números con los números y las is con las is. 2 menos 4 nos quedaría menos 2 y 4i más 7i nos daría más 11i. Sumamos, en este caso, los números de delante de la i, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Imaginamos aquí que tenemos que Z1 es 4 menos 10i y Z2 solo tiene la parte imaginaria. No pasa nada, no tiene la parte real, será un 0. Por lo tanto, si aquí vamos a sumar Z1 más Z2, lo que pondremos es el primer número igual que está y si sumamos, ponemos igualmente el segundo con los mismos signos. En este caso, solo tenemos el 3i, lo vamos a dejar en positivo. Vamos a juntar los números que solo tenemos el 4, por lo tanto va a quedar igual, y si juntamos las is, menos 10 más 3, aquí nos quedaría menos 7. Restamos los números y dejamos el signo del mayor, en este caso menos 7i. Y aquí, si tenemos una resta, igual que antes, ponemos el primer número igual que está con los signos y el que está restando vamos a escribirlo todo cambiado de signo. Aquí lo que pondremos es menos 3i. Vamos a juntar ahora los números, que también tenemos el 4 que está solo, por lo tanto la parte real va a ser un 4, y las dos i's, el menos 10 y el menos 3, están aquí sumando dos números negativos, nos va a quedar menos 13 y con la i. Vamos a ver un último ejemplo. Imaginamos que tenemos aquí tres números. Tenemos el z1, 3 menos 5i, el z2, 4 más 2i y el tercero, 2 menos i. Tenemos aquí una combinación de tres números que además los tenemos multiplicados cada uno por un número. Pues lo que vamos a hacer es
poner el 3 que multiplica delante de todo el número complejo, 3 menos 5i, más 4, pondremos también entre paréntesis el segundo número, 4 más 2i, y menos 2 multiplicado por el tercero, en este caso 2 menos i. Y ahora lo que vamos a hacer es, cada número nos va a multiplicar a cada término de su paréntesis. Aquí lo que haremos es 3 por 3 nos quedará 9 y 3 por menos 5i menos 15i. Continuamos copiando. 4 por 4 nos quedará 16 positivo y 4 por 2i más 8i y el menos 2 si lo multiplicamos menos 2 por 2 menos 4 y menos 2 por menos i más 2i. Ahora lo que tenemos son tres números que no tienen la i, el 9, el 16 y el menos 4. Vamos a juntarlos y los tres números que tienen la i vamos a sumarlos por otro lado. Aquí si hacemos 9 más 16, 25, menos 4 nos quedaría 21 como parte real de este número complejo. Y menos 15 más 8 menos 7i más 2 menos 5i. Y este sería el resultado total de hacer esta combinación de estos tres números complejos.